¿Por qué no renové mi Work and Holiday Visa y en cambio decidí solicitar un visado de estudiante en Australia? Lo primero es porque no puedes trabajar más de 6 meses con el mismo empleador. Y no, chicos, esto no está relajado. Estuvo relajado durante el COVID, es decir, yo sí que pude estar trabajando un año con YouTube Project, pero luego ya no podía continuar con YouTube Project. Una vez las medidas volvieron a estar activas, como actualmente, yo tenía que dejar mi trabajo después de estar un año trabajando para la misma empresa y no quería, obviamente, no me apetecía tener que empezar de cero, estaba muy contenta. Solo hay algunas excepciones en diferentes sectores como de plantas, de granjas, etcétera. También hay una excepción si, por ejemplo, trabajas en un restaurante que tiene 2 sedes distintas o un grupo de restaurantes que tienen diferentes restaurantes, entonces sí puedes trabajar 6 meses en uno y 6 meses en otro. Pero un trabajo profesional de oficina normal y corriente no puedes trabajar más de 6 meses con ellos. Dos, no me apetecía nada, nada tener que hacer la extensión, porque nunca son 88 días, siempre acaba siendo más, a no ser que te vayas a un sitio muy remoto que realmente te den muchas horas, pero nunca acaba siendo 3 meses, siempre son 4, 5, 6, no lo sé. Y no me apetecía dejar la vida que yo tenía bien montada en Sydney en ese momento, que yo estaba trabajando para mi empresa. Obviamente hubiese tenido que dejar mi empresa también, yo no puedo estar trabajando full time para una empresa y estar haciendo extensión y no, era una locura, no me apetecía nada irme sola a una zona remota o no, no me apetecía nada la extensión. 3. El gobierno de Australia se estaba poniendo duro, estaba empezando a cambiar condiciones, a poner más restricciones a nivel de visas y yo dije, yo no me quiero quedar solo un año más en Australia, entonces si yo ahora hago la extensión de la Work and Holiday Visa, luego yo voy a poder aplicar una Student Visa después de llevar 2 años en el país con una Work and Holiday, ¿cómo voy a confirmar al gobierno, ¿no?, que soy una estudiante genuina, que me quiero quedar, que quiero estudiar, ¿no?, que quiero volver a España con un expediente académico mejorado gracias a estudiar en Australia, etcétera? Empecé a decir, yo creo que va a ser otro regalo envenenado de estos del gobierno, que luego me va a mandar para mi casa, porque obviamente no se va a creer que yo he venido a Australia a estudiar y a ser una estudiante genuina. 5. Mi pareja no podía solicitar una Work and Holiday Visa, entonces si mi pareja tenía que renovar con una Student Visa y yo tenía que renovar con una Work y de aquí a un año volver a estar con lo mismo de renovaciones de visas, dijimos, es que no tiene ningún sentido, vamos a solicitar una Student Visa de pareja y así ya directamente se soluciona todo. Si nos la dan, tenemos 2 años para ambas y si no nos la dan, pues ya veremos lo que hacemos, ¿no? Pero no tiene sentido en un año volvernos a encontrar en la misma y tener que renovar 2 visas separadas cuando el conjunto y el proyecto es común, ¿no? Entonces, mejor demostrarle al gobierno australiano que somos pareja, que ya llevamos X tiempo siendo pareja, que no, ahora volvemos a solicitar visas separadas, luego nos volvemos a unir, luego no, al final canta y el gobierno no te cree. Y 6, aunque eso puede ser un poquito raro, una parte de mí quería volver a estudiar. Yo nunca había estudiado nada que no fuese inglés en inglés, es decir, ningún curso que no fuese simplemente estudiar inglés en este idioma. Entonces me apetecía ver cómo, pues, cómo sería estudiar, me lo voy a inventar, marketing, diseño, negocios en inglés, ¿no? Cómo tener que defender delante de una profesora y de mis compañeros de clase en inglés, ¿no? Cómo hacer una presentación en inglés, cómo tener que debatir en inglés, dar mi opinión, hacer assessments en inglés. Pues mira, una parte de mí le apetecía enfrentarse a ese reto. Yo sé que es un poco raro, no todo el mundo le apetece estudiar, pero bueno, yo en general sí que soy una persona que le gusta estudiar, he estudiado bastante durante mi vida, ¿no? Máster, carrera, etcétera, entonces pues me apetecía un reto de ese calibre y nada, y aquí estoy. Conclusión, como siempre decimos, cada visa tiene un objetivo distinto. La Work and Holiday es más pues para venir, trabajar, ahorrar, viajar e irte. No es para hacer un camino migratorio en Australia o para quedarte mucho tiempo. Bueno, el máximo serían 3 años si haces todas las extensiones de visa, obviamente, pero yo no estaba dispuesta a hacerlas. Entonces, todas las visas tienen un objetivo distinto. Piensa muy bien cuál es tu objetivo y qué visa encaja más. A lo mejor la Work and Holiday te encaja a la perfección para tu caso y yo que me alegro, pero a lo mejor no. Entonces, pues, antes de arrepentirte en el futuro, pues mejor en el pasado o en el presente, mejor dicho, empieza a plantearte cuál es tu objetivo en el país.